En primer lloc, volia donar les gràcies a totes les persones que heu vingut aquí, en aquest espai, que és un espai molt interessant, tot i que les persones envidioses de la mesa estan dient que elles volien sofà i que els hi toca cadira, però bé, farem el que es pot. No? En primer lloc, abans de començar, m'agradaria fer públic el nostre agraïment a les persones i a la part de l'autònoma que ens ha recolzat a l'organització d'aquesta taula rodona, a l'Observatori de la Igualtat, a la Facultat de Lletres i al seu deganat, i a totes les companyes de persones del professorat, persones de l'estudiantat, que ens han recolzat i que ens han apoyat i que han col·laborat perquè avui estem aquí a aquesta taula. El primer que voldria fer és fer una presentació molt breu de les persones que tenim a la taula. Començo per aquell cantó, que tenim a Mar Arnau. Mar Arnau és una persona trans no binària que combina la feina com a docent d'educació infantil i primària amb temes de consultoria en diversitat de gènere i que a més és estudiant del grau d'estudis socioculturals de gènere de l'Autònoma. Hola, Mar Arnau. Potser podem fer, a l'hora de les presentacions, si voleu dir alguna cosa més de vosaltres mateixes, o sobretot amb quin pronom us agrada que us identifiqueu per tal de que podem parlar tranquil·lament. Sí, que... sí, en el meu cas jo utilitzo el neutre. La E o la I em van bé, les dues. Molt bé, gràcies, Mar Arnau. Al costat de Mar Arnau tenim a Eni Soriano, ara no em sortia el cognom i mira que fa temps que ens coneixem. L'Eni és professor associat del Departament de Prehistòria, oi? Que ja portes també anys aquí a la casa. I el teu pronom? El meu és pronom neutre també. E-I? Sí, E o I. Oh, molt bé. Gràcies, Eni. I al costat de l'Eni tenim l'Arnau Roig, que és professor... és doctor en comunicació i gènere, que són així, i és professor a la UAB i també a la Pompeu, on ha engegat un curs de postgrau de temes de LGTBI i, a més, col·labora amb Bandada, que és l'entitat que organitza el que abans eren els campus Oasis, de manera que té no només l'experiència de ser professorat aquí a l'Autònoma, a la casa, sinó també molt de contacte amb gent més jove que s'identifica com a LGTBI. Hola. Pronoms masculins. I al costat de l'Arnau tenim a la Diana Zapata. Ella és psicoterapeuta i és investigadora, treballa aquí, fa investigació des de l'Autònoma com a estudiant predoctoral i a més treballa a trànsit. I t'identifiques amb pronoms? Femeninos. Gràcies, Diana. Doncs ara que ja tenim una primera presentació de les persones de la taula, una mica per començar a obrir la conversa, m'agradaria preguntar-vos per què sou aquí, per què penseu que té sentit estar en una taula rodona com aquesta, no? Quines són les inquietuds quines coses us semblen atractives d'estar aquí, per què? Per què esteu aquí? Qui vol començar? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí porque creo que es una necesidad, un momento, emergente de cambios. Yo no lo ubico más que como un momento de cambio, de un ciclo diferente en el que nos estamos moviendo tanto en la academia, en el activismo, en la intervención misma. Y creo que hay una necesidad de dialogar. Creo que hay unos puntos como mucho ruido y polarizados y un discurso dominante que a veces nos atrapa y creo que la necesidad y la inquietud es tener como puntos de referencia diferentes, no solo desde el activismo,
no desde las creencias o las opiniones, sino también como desde donde estamos trabajando cada uno de nosotros, y creo que es la necesidad de un discurso más plural. Y yo personalmente lo hago desde, no, como desde el respeto y el no miedo al cambio. Creo que nos están dando datos, información, con un cierto terror, y eso a nivel psicológico funciona el miedo y cómo esto nos puede excluir de otras miradas. Y pienso que compartir lo que vengo a compartir es también como otra visión que no sea desde el miedo, sino justamente desde una apuesta por el cambio y de revisar entre todos qué es lo que, ¿no?, qué es lo que la diversidad nos está planteando. Y creo que esa es como mi posición, derrotar el miedo y enfrentarlo y saber a qué, ¿no?, con qué datos y de qué estamos hablando entre todos. Así que yo desde Transit, que también, bueno, mi posición aquí es desde Transit como terapeuta y como investigadora, aunque mi tema de estudio no es justamente desde las identidades no normativas, porque trabajo más con el tema de trabajo sexual, pero justamente en el trabajo sexual también hay personas trans que se sienten atravesadas con el discurso del odio y el discurso, ¿no?, de hombres, ¿no?, hombres que transitan, ¿no?, la dificultad de nombrar las identidades en su pluralidad, como mujeres trans que están en el ejercicio de la prostitución. Entonces hablaré desde este recorrido en la intervención, en el activismo y en la investigación. Es una triada en la que me muevo y creo que me da una visión amplia y no solo de un discurso académico. Entonces, desde ahí creo que por eso esta tabla. Vale. Doncs jo estic aquí perquè m'han convidat, sobretot, i perquè quan em van convidar l'ENI vaig veure que realment hi havia una necessitat de crear aquests espais, vaig veure el plantel que teníem i crec que som una taula molt plural, que venim de llocs molt diferents, que treballem de maneres molt diferents i, bueno, recullo una mica el que ha dit la Diana del miedo, no? I sobretot el miedo a lo desconocido o el miedo a les coses que es presenten com blanc i negre, com dues posicions enfrontades i que no hi ha res enmig. I crec que aquí podem, avui parlarem de bastants grisos que hem de tenir en compte, que no tot és blanc i negre, no? I que no només les identitats, sinó les maneres de treballar a l'acadèmia, les diferents edats, els diferents espais, doncs funcionen de manera diferent i esperem avui crear aquí un espai, no?, on hi hagi cabuda per respostes, però també per moltes preguntes, que moltes vegades estem com forçats a donar respostes o a posicionar-nos i són temes que estan ara mateix molt candents, molt sobre la taula i, doncs, pensar-los en conjunt sempre crec que anirà millor. Gràcies. Vale. Bueno, mi interés en hacer un poco en organizar esta mesa junto con el resto de compañeros es o era sobre todo que en los últimos meses o incluso puede que un poco más, mi sensación era que había una situación de transodio en algunos ámbitos de la universidad. Y, bajo mi punto de vista, esto no se podía permitir. Es decir, podemos llegar a entender, entre comillas, situaciones de transodio cuando lo lleva a cabo un partido fascista, como puede ser Vox, o partidos de derechas, pero me cuesta entender que un ámbito de pensamiento crítico, un ámbito en el que tiene que formar a las personas para solucionar problemas de la sociedad, para dar respuestas alternativas, para generar, sobre todo, resolver problemáticas, digamos, de la gente, como es la universidad, que dentro de la propia universidad se generen o se permitan o a veces se trate de una forma no digamos, tajante una serie de actitudes o de planteamientos o de discursos que son transodiantes respecto a una serie de personas, respecto a un colectivo, pues me parecía que no se podía permitir. Entonces, la idea era intentar generar un espacio de, sobre todo de muestra de que la autónoma, a pesar de los discursos que puedan salir en algunos medios de comunicación por algunas personas en concreto, no es un espacio transodiante, porque la mayor parte de profesorado y de comunidad, desde ámbitos muy diversos, no lo son. Entonces, me parecía importante visibilizarlo
y también que fuera un espacio para que la gente trans pudiera ver que no está sola. Y hay personas trans y no binarias también en el profesorado, en diferentes ámbitos, y estamos aquí un poco para intentar generar espacios cómodos o vivibles o que permitan, digamos, hacer tu día a día sin necesidad de estar vigilando qué pasará, qué me dirán, hoy sufriré misgender o no, me llamarán por mi nombre o por mi dead name, ese tipo de situaciones que son realmente violentas. Un poco la idea era esta. Bueno, doncs jo una mica heu dit moltes coses també per les quals jo estic aquí avui, si et toca al final acabes recollint el que queda, però sí, jo també, per una banda, portar la mirada d'algú que està a la part d'estudiant, no? I què significa per una persona trans no binària estar com a estudiant en aquesta universitat, no? I aportar aquesta part més experiencial. I després, evidentment, també doncs, per la part d'activisme i per la part professional, on també toco aquest tema, em sembla molt important, i el primer, donar les gràcies perquè s'hagi muntat això a totes les persones involucrades, perquè precisament aquests discursos d'odi que heu anat anomenant, aquests discursos utilitzen molt a l'acadèmia i a la ciència i a la suposada objectivitat de la ciència per, bueno, per validar les seves idees i aquests discursos d'odi. Llavors crec que era molt necessari, era imprescindible, més aviat, que des de la mateixa universitat, que és on això es genera, doncs, hi hagués com aquest espai i aquest posicionament també diferent, que no sigui només aquesta la veu que se sent. No? Llavors, per mi... Gràcies a Tatis Quatri. Escoltant ara el que deia, pensava que ja només començant heu posat sobre la taula molts dels temes que crec que necessiten una reflexió conjunta. No? Ara Mar Arnau parlava d'aquesta ciència suposadament objectiva, no? que de vegades serveix com a... Anava a dir com a suport i realment és com una muleta falsa, no? O una mesura de suport no sé quan sòlida, però que sí que es fa servir d'alguna manera en contra de determinats col·lectius o, si més no, de determinades maneres d'habitar el món, no? Que no necessàriament quadren amb aquesta ciència que marca com unes normativitats molt binàries, molt tancades. Però vaig a començar per la part de següent, no? Que tu deies, bueno, jo estic aquí perquè puc aportar la mirada de què significa ser estudiant a la UAB sent una persona trans o no binària, no? I l'Eni havia dit abans que, bueno, que tot i que sembla important posar sobre la taula que això no és un espai transudiant, passen coses i n'hi ha situacions. De què estem parlant? No? Què passa? Quines situacions experimenten les persones amb identificacions de gènere dissidents, per dir-ho d'alguna manera, dins d'un espai com l'autònoma? Encara ens passen coses? Qui vol? Va. Doncs començo jo. Clar, jo crec que sí que és important que la meva part, diguéssim, personal, l'experiència pròpia, com bé heu dit, jo estic estudiant el grau d'Estudis Socioculturals de Gènere, llavors he de dir que això és una petita bombolleta que no pot servir, o sigui, que és la meva experiència, però que no, jo crec que no es pot extrapolar perquè és molt, molt, molt concreta, a la resta de graus o d'estudis que hi ha a la universitat. Perquè, clar, evidentment, el grau en Estudis Socioculturals de Gènere, doncs jo he tingut una acollida, tant per professorat com per estudiantat, la meva identitat, si li volem dir així, o la meva manera de viure el gènere, o la meva identificació, doncs, bueno, que s'ha respectat, que existeix el protocol del canvi de nom a la UAB i això ajuda molt, és cert. Només un cop en 2 anys ha sortit malament a la llista, vull dir que funciona i això crec que és un primer pas. Es respecten el tracte de gènere que jo demano. Sí que és cert que parles amb altres persones que estan a altres disciplines, a altres graus,
i això no respecta tant. Potser si ja apareixen les llistes amb un determinat nom, es respecta perquè és el nom que apareix, llavors no hi ha altre, però no hi ha un respecte cap al tracte que aquesta persona, per exemple, vol rebre, no? O... En termes de pronoms? En termes de pronoms. Sí, a mi no m'agrada tant parlar de pronoms perquè en el nostre idioma és més la concordança dels adjectius, no? Llavors jo acostumo a parlar de tracte o de gènere gramatical, però em refereixo al sí, al tema de com vol algú que se li tracti en temes de gènere gramatical. Sí, sí. Però ja no només això, perquè de vegades ens quedem com només amb el tema del llenguatge quan se'ns pot estar respectant el llenguatge, però d'altres maneres estan negant-se. Qui som, com som... Se sent? No se sent? Vale. Millor? Vale. Anirem passant així. Bueno, que de vegades et poden dir el teu nom triat, et poden fer servir el gènere que tu demanes, però s'invaliden les teves experiències. O no es contempla que la teva experiència tingui espai, no? I això està passant, i està passant aquí i a totes les universitats, vull dir, no és una cosa específica d'aquí. I deixo que tu parlis des de... Sí, a ver, ¿se oye bien? Sí. Claro, yo voy a hablar de mi experiencia personal, qué cosas creo que... Bueno, lo que yo he vivido o lo que me han llegado de otros compañeros. A ver, yo creo que la Universidad Autónoma no está haciendo nada muy diferente al resto de universidades. Es decir, no es en concreto que la Autónoma esté teniendo una actitud transfóbica o algo por el estilo. Sí que es importante tener en cuenta que hay muchos aspectos que se pueden mejorar de forma sustancial. El tema, por ejemplo, de la facilidad para cambiar tu nombre en la Autónoma y que salgan las listas, está bien, me parece que tenía que gestionarse de una manera un poco más centralizada para evitar que hayan personas que tengan problemas, que me consta que hay personas que hacen el cambio, pero luego quizá en otros ámbitos que no sea estrictamente la lista no coincide, etc. El problema grave viene con el profesorado. Mi experiencia es que después de más de un año de hacer todos los trámites, todavía tengo problemas porque no existe un centro único que gestione los cambios. Entonces, yo he tenido que hablar con personas muy amables que me han ayudado muchísimo, eso es verdad, pero con muchas de ellas. He tenido que hablar con personas que me hacían los cambios en el campus virtual, que me hacían los cambios en la ficha de profesorado, que me hacían los cambios en nóminas. Con cada persona tenía que explicarle mi situación, tenía que evidenciar quién era, tenía que evidenciar mi pronombre, tenía que explicarme. Algunas no sabían de qué iba, me pedían documentación. Es decir, una serie de cambios que desgastan, ¿no? Entonces, yo puedo entender hasta cierto punto que sea algo nuevo, pero nuevo, bueno, ya tampoco está nuevo, ¿no? Entonces, creo que debería de tomarse de una forma un poco más seria esta situación y hacer algún tipo de protocolo centralizado para que sea un trámite muy fácil. Yo actualmente en mi ficha de profesorado no tengo género, porque mi género no binario no existe. Entonces, al final, después de unos meses de irme cambiando entre masculino y femenino, se decidió eliminarlo a la espera de que se ajuste la base de datos o algo por el estilo. Entonces, llevo ya más de un año con esto. Son situaciones que yo creo que se podrían intentar mejorar. A nivel de profesorado, pienso que es muy importante que haya una formación por parte de profesorado y, bajo mi punto de vista, tendría incluso que ser obligatoria. Puede ser muy corta, pero las personas que dan clases tienen que acostumbrarse a que tendrán personas trans y no binarias, a cuál será su aspecto físico, que puede ser muy diverso, a no identificar a la persona por su expresión de género, a respetar los pronombres, a respetar los nombres y a entender esa problemática. Porque si no, en el día a día, quizá no de forma consciente, sufres transfobia. Entonces, pienso que eso tendría que empezar a hablarse de ello o a plantearse de alguna manera. ¿Vale? Y lo último tiene que ver con lo que para mí son discursos de odio. Entonces, me parece
que la universidad no puede permitir discursos de odio de ningún tipo. Si estos discursos fueran discursos, por ejemplo, tremendamente racistas, si alguien en su clase dijera algo que se puede considerar nazi, me parece que se actuaría con mucha más celeridad. Entonces, el hecho de que hace unos años los comentarios machistas se consideraran normalizados y ahora ya cada vez no, creo que está indicando que dentro de unos años los comentarios transfóbicos también tendrán ese grado, ¿no? Entonces, pienso que hemos de intentar acortar este tiempo y pedir que la autónoma sea un poco más... me sale radical, pero no sea radical, sino que sea un poco más tajante a la hora de evitar este tipo de discursos de odio. Las personas pueden tener discursos en redes sociales con su nombre como quieran, pero no se tendría que permitir que en el contenido de las clases se haga un contenido que es transodiante, porque es ofensivo y porque, bueno, realmente es un delito de odio. Entonces, pienso que la autónoma tendría que empezar a actuar de forma tajante, de la manera que sea. Hay universidades que lo han hecho. Hace poco en Granada, por ejemplo, se actuó con una profesora. Entonces, pienso que tiene que pensar cómo hacerlo, que puede ser informando, hablando con las personas, como quiera, pero que desde fuera, el resto de profesorado, el alumnado, la comunidad en general trans y no binaria, veamos que se están haciendo acciones, que no veamos que todo lo que decimos, todas las quejas, caen en saco roto y no sirven para nada. Pues creo que sería bueno también para la imagen externa de la autónoma, que ahora mismo, en algunos ámbitos, la imagen externa de la Universidad Autónoma es que es un lugar donde hay personas transfóbicas que hacen su discurso y que aparentemente están como apoyadas por la ciencia, porque la universidad es como el centro del saber. Entonces, que la autónoma tenga esta imagen externa, creo que a nadie le beneficia. Luego, sí que creo que habría que plantear actuaciones del tipo que sea, como se valoren, desde el observatorio, desde donde sea, pero que sean claras. ¿Sí? No, tranquilo. Pues yo voy a recoger, claro, yo puedo hablar sobre todo por la experiencia que me ha llegado a mí, de mi alumnado, y también por mi experiencia formando a profesores, porque he estado en varias formaciones de perspectiva LGTB para otras compañeras y compañeres, y claro, lo primero, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Eni, que es el tema obligatorio, ¿no? Estas formaciones, gracias a la ley de 2014 contra la homofobia, cada vez hay más y hay dinero para hacerlas y se están haciendo en algunas universidades más, en otras menos, pero las formaciones existen. El problema es que esas formaciones no son obligatorias, no son curriculares, no dan puntos, ¿no?, para acreditarse, y como vivimos en el mundo académico que vivimos, a mí si no me dan puntos, ¿para qué voy a hacer la formación? Resultado de estas formaciones, que la gente que viene a mis formaciones ya son gente convencida. Ya son gente que ya tienen ideas, que tienen alumnado trans no binario y que ya están, o sea, se han apuntado a la formación para cómo hacerlo mejor, no por desconocimiento ni porque sean los que realmente necesitan. En estas formaciones también tengo que decir, y un poco también para hacer autocrítica, porque creo que aquí hoy también va de mirar hacia adentro y ver nosotros qué otras cosas hacemos, que cuando viene una persona y expresa dudas o expresa incertidumbre, no solo con cómo tratar a la gente trans, sino con, es que yo no sé lo que estoy haciendo mal cuando hago estos chistes, por ejemplo, porque mi intención no es mala. También hay una tendencia a cortar la palabra a esta persona y decirle, no, esa es una broma machista, es una broma racista, esto no lo puedes hacer bajo ningún concepto, sin dar un poco de reflexión y explicación de por qué esto está afectando a las personas. Ayer estábamos preparando un poco la mesa y hablando un poco, y hay un punto de que a ciertas personas con poder y con unos discursos, como tú has dicho, de odio, no las vamos a convencer, pero sí que tenemos aliados potenciales, aliades potenciales entre el alumnado y entre el profesorado, a los que a veces alienamos justamente por, como
por poner límites, ¿no? a este diálogo y a este debate y a poder expresar dudas que son genuinas y que uno no tiene por qué saber cómo tratar con, no tiene por qué saber cómo dirigirse a. Y un poco recogiendo también lo que tú has dicho, creo que tenemos que ya dejar de lado esta idea de que la gente trans y no binaria es la responsable de educar al resto del mundo y somos nosotras también responsables de educar a la gente a nuestro alrededor. Entonces, estas formaciones, tal vez quien más las necesita, no se apunta porque son todas opcionales. Entonces, yo creo que la pedagogía también se tiene que hacer no solo con esas formaciones, sino ofrecer realmente trucos y consejos útiles y prácticos para evitar algunas de estas violencias que tú mencionabas. Yo no solo trabajo en la Autónoma, entonces tengo ejemplos que no solo vienen de aquí, pero he trabajado en la mayoría de universidades públicas catalanas, así que he visto cosas muy diferentes. No se puede permitir, ¿no?, que haya este misgendering y esas listas y que la persona tenga que ser responsable todo el rato de cómo se la llama. Pero es que hay una manera muy fácil de hacerlo. Si el profesor el primer día, o la profesora el primer día de clase pregunta el nombre, y yo es una cosa que hago y siempre pongo la excusa de que María Luisa seguramente solo la llama María Luisa su madre cuando se enfada y que el resto de gente la llama o María o Luisa o Malú o algo más corto, entonces con esa excusa de acortar los nombres doy la posibilidad a todo el alumnado, a cuando yo estoy pasando lista, a que me digan con qué nombre prefieren ser llamados en mi clase. Y es una cosa muy sencilla, muy práctica y que evita muchas ¿no? errores burocráticos que pueden haber. Y como tú has dicho, hay mucha gente con buena voluntad detrás, pero las máquinas no siempre funcionan, los centros no siempre tal. Entonces me ha pasado de llamarme de secretaría, perdona, que tienes un chico trans en clase. No, ya lo sé, ¿cómo lo sabes? Pues porque he preguntado el nombre y me ha dado su nombre y ya lo he visto, que esto era, y pim pam, sin levantar la ceja, sin señalar al alumnado, sin hacerle responsable todo el rato, que creo que como personas trans y no binarias tenéis que estar hartes de tener que dar estas explicaciones y nos tenemos que sumar. Y lo sé porque me pasa lo mismo con el tema LGTB. Entonces, como es el profesor gay del departamento, vamos a preguntarle todo, vamos a darle todos los TFGs que van de temas de sexualidad y tú eres el experto. Bueno, Chiqui, no soy experto en todos los TFGs que he hecho TFGs de anime japonés sin saber japonés y me los han dado porque era de tema de sexualidad. El resto del profesorado también puede hacer el esfuerzo de leerse un poco temas de sexualidad y de género para ponerse al día y convertirse en expertos, igual que yo tuve que leer sobre anime japonés y no era mi tema. Entonces, ¿cuesta tanto en una institución académica pedir a profesores, que la mayoría somos doctores, doctoras, ¿no? Porque si no, no tienes tu plaza y acreditados y publicades, pedirle a esta persona que se lea un par de cositas no es tanto? Entonces, como otras propuestas activistas, porque creo que hoy también va a dar soluciones, como otras propuestas activistas dentro de la universidad, en el curso LGTB que empecé en la Pompeu, desde el primer año el trabajo final lo convalido si se hace un email activista. ¿En qué consiste? Coge al profesor o profesora que te haya caído bien y que creas que va a ser aliade y envíale un par de artículos sobre tema LGTB, en este caso podría ser sobre temas trans y no binarias, de la disciplina, pues mi profesora de Historia del Arte. Oye, pues mándale un par de artículos y le dices, en tu clase me gustó mucho, pero no tratamos el tema LGTB. Entonces te mando un par de artículos por si se te ocurren maneras de incluirlos en clase. Y el resultado ha sido que muchos de estos profesores que reciben el email, no desde el ataque y desde el tienes que hacer y el falta esto en tu clase, sino desde el oye, te propongo que añadas esto porque yo tu clase me gustó mucho, pero creo que le falta. Y el resultado ha sido que muchos de estos profesores han adaptado esto en su plan docente e incluso me consta que alguno de mis alumnos les han invitado a dar una charla en esa clase. Entonces, si lo que queremos es cambiar esto de dentro, desde luego hay que pedir explicaciones a la administración, pero creo que también podemos nosotros organizarnos de otras maneras y crear estos espacios entre los que cuento la mesa redonda de hoy. Bueno, yo no estoy en la universidad, pero sí que se me ocurre pensar que quizás eso que pasa aquí, no sé, como denunciar las violencias
me parece que viene de un lugar como más arriba. Yo quiero hablar también como de dónde venimos y por qué está pasando esto ahora, ¿no? Creo que es importante, como a nivel quizás histórico, que ha pasado. Venimos, yo trabajo en trans y venimos de un modelo, el modelo en el que trabajamos en trans, y es un modelo no patologizante que justamente se creó desde el activismo. No es un servicio bullet del Instituto Catalán de la Salud, lo crearon las personas activistas defendiendo violencias institucionales, donde la identidad era concebida no desde el esencialismo y lo biológico, y justamente se ha creado un modelo de intervención. Quizás pensar como en el recorrido, ¿por qué está pasando esto en la universidad y por qué estamos en este punto de denunciar los discursos transodio? Pues creo que hay como todo un discurso mucho más elevado. Yo ahorita quisiera pensar que hay como un cambio en el que no estamos sabiendo afrontar qué es lo que está pasando como sociedad a nivel de los jóvenes y las identidades como más adolescencia, preadolescencia, adolescencia, si ese cambio nos está generando desde como un refuerzo y una perpetuación de la violencia, olvidando que este modelo que es despatologizante se ha creado desde el activismo y desde la necesidad de articular experticia, que no es solo la medicina ahí, sino. Y justamente ahora pienso como en el panóptico que estamos, en el que estamos sometidas en todas las esferas, en la universidad, en todo el tejido social, y quizás creo que ese transodio y esos actos de violencia que se está viviendo en la universidad están amparados en unos discursos mucho más estructurales de no aceptación de la diversidad, de no aceptación justamente de la diversidad. Entonces creo que habría que pensar, si pasa en la universidad, de dónde se está articulando, como, o por qué se perpetúa o por qué se permite. Y quizás creo que ahí hay una necesidad de avanzar en la investigación, de que la universidad tiene, creo que, un compromiso en los relatos y en las narrativas de las personas que pasan por tránsito. Justamente la universidad viene a ser como un espacio donde, supuestamente como línea de vida, entiendes que es un lugar seguro y que puedes nombrarte y vivir tu identidad de una manera más segura. Y no pasa siempre, ¿no? Vienen de relatos de discriminación, de acumulación de mucho malestar por tener que ocultar su identidad y por ese estrés de las minorías que tantos síntomas acarrea. Justamente creo que la universidad no siempre es un lugar seguro para las personas y creo que, bueno, que tiene que responder a una violencia institucional y a un discurso que están parando todo esto, y quizás es lo que tendríamos que intentar pensar entre todos qué hacer con los discursos, o sea, hacer más investigación, crear alianzas entre los servicios y entre la universidad, quizás sí, quizás poder hacer como alianzas para crear nuevas líneas de investigación, me parece que es como una de las vías, y luego vamos a hablar de propuestas. Yo me lanzo ya como con la... Podemos iniciar las propuestas. Pero sí, creo que tiene que ver más como con una violencia estructural de los discursos. ¿Vas a decir algo? Sí, bueno, es que me ha gustado esto que estaba comentando ahora Diana. El tema de estrategias, ¿no? Y cómo hacemos con esto. Ayer estábamos comentando un poco también sobre la mesa estos discursos de transodio. No nos queríamos centrar en solo echar culpas para afuera, pero vivimos en un momento en que estos discursos están muy polarizados. Y a mí también me ha llegado por parte, bueno, aparte de que me han llegado alumnes a las que profesores les han preguntado sobre sus genitales, a las que profesores han negado a utilizar el pronombre, incluso el nombre de la lista. Alumnas que se han sentido realmente violentadas en clase e incluso, bueno, tenemos ejemplo aquí en la Autónoma, ¿no?, de alumnes que deciden boicotear una clase y que encima se les pone la culpa a ese grupo de alumnos por no ir a clase, cuando, discúlpenme, en la universidad pública que me digan quién nos obliga a ir a clase, ¿no? De hecho,
diré que me boicotean cada viernes, porque los viernes viene solo la mitad de alumnos, así que me siento boicot yo también. Pero más allá de estas experiencias, creo que es importante desde la universidad la parte del discurso, ¿no? El discurso TERF está ganando terreno, está convenciendo, está seduciendo a una parte de nuestro alumnado, sobre todo en mi experiencia y desde donde yo lo veo, a jóvenes que se identifican como chicas, que se identifican como feministas, y que hay una parte de este discurso que obviamente les toca, ¿no? La defensa de la categoría de mujer, la crítica a las grandes farmacéuticas, que incluso son temas y debates en los que podemos estar de acuerdo, incluso tejer alianzas. El problema es que esta seducción que se da a nivel ideológico con estos, o el abolicionismo, por ejemplo, del trabajo sexual, que son temas que han estado en el feminismo desde hace muchísimos años y completamente legítimos que estén debatiéndose y hablando sobre ellos. Pero claro, bajo la estela de estos temas que nos resuenan, sobre todo a la gente que hemos sido feministas durante muchos años y que llevamos pensándolos mucho tiempo, están seduciendo a estudiantes que me vienen y me dicen, mira, es que yo sé que está mal, pero no sé por qué está mal, ¿no? Como necesito que me ayudes a desmontar ciertos de estos discursos y a lo mejor te enseñan un post de internet y dices, mira, es que yo con este post en concreto no tengo nada en contra, porque aquí no se está hablando mal de las personas trans, aquí no se están negando experiencias, aquí no se está haciendo transodio, es un post con el que incluso podríamos estar de acuerdo. Pero cuidado, porque en ese mismo perfil hay 50 otros posts que son directamente transodio y que invalidan experiencias de personas a las que quiero mucho, me rodean, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos conjugar esto? Pues de nuevo creo que el error está en pensar que todo eso es una misma cosa y que todas estas personas piensan igual y piensan de una misma manera y que en la universidad justamente trabajamos para hacer más complejos estos discursos y ver, oye, de este discurso, ¿cuál es la parte que podemos desactivar? ¿Cuál es la parte que podemos directamente luchar contra ella y denunciarla si hace falta? ¿Y cuál es la otra parte por la que no nos tenemos que pegar? Porque, oye, pues mira, esta parte a lo mejor incluso estamos de acuerdo, ¿no? Creo que faltan espacios donde se puedan mirar un poco estos grises y poder hablar y discutir y debatir estos temas. Claro, de nuevo, la responsabilidad no puede caer en esta alumna trans que tenga que ser la persona de clase que le haga frente a esta profesora haciendo estos comentarios. Creo firmemente que aquí tenemos que hacer grupo y tenemos que hacer piña y que la gente de esa clase se tiene que unir para hacer frente a estos discursos de odio y que nosotras, ¿no? como personas que trabajamos aquí, tenemos que generar este espacio para hacer frente a estos discursos en colectivo. No sé. Estamos hablando de espacios dentro del aula, espacios fuera del aula, espacios dentro del currículum. Yo creo que en todos lados. Yo creo que en todos lados. A ver, nosotros con los adolescentes empezamos las colonias porque tenían necesidad de este espacio, pero cuando a un adolescente trans no binario lo llevas una semana de colonias con otra gente trans no binaria, florece, se abre la flor, de repente la piscina deja de ser un espacio donde me quiero morir y pasa a ser un espacio de disfrute, que es el espacio que es para la mayoría de personas cis, ¿no? Porque aquí no le gusta una piscina de adolescente. Cuando ves esta que florecen, pero luego les mandas a sus vidas otra vez el resto de los 350 y pico días del año, nos dimos cuenta que necesitaban también espacios de encuentro mensuales, porque al ser menores tampoco se pueden ir a un bar a tomar algo, ni tienen el dinero ni pueden entrar en sitios donde sirvan alcohol, por ejemplo. Entonces, generar esos espacios para los adolescentes fue muy importante. Pero es que ahora me doy cuenta que estos espacios también los necesitamos los adultos y las adultes, que tenemos el fin de semana más 18 para aquellos que ya han venido a las colonias, pero cuando cumplen 18 años les decimos chao. Oye, pues mucha de esta gente sigue necesitando estos espacios de socialización. Y el ejemplo de las queerlonias, un espacio de encuentro fuera del curso LGTB, todos adultos de 20 y pico a 40, que nos juntamos un fin de semana random para irnos a una casa de colonias y empezamos a sacar cosas que aún nos quedan dentro con 40 años por el hecho de ser lesbianas, trans, no binarias, disidentes. Estos espacios de cuidado y de compartir creo que son necesarios dentro de la universidad, pero también fuera.
que no quiere decir que desde dentro no se puedan impulsar para afuera también, ¿no? Que es que beban los unos de otros, pero sin duda no es solo el aula. Las personas LGTB existimos en el aula, pero existimos también en el pasillo, en la biblioteca y en la calle. Y la violencia que recibimos, ¿no? Pues cuando se comparte pesa menos sobre una. Y ya para. Me parecía, Diana, que ibas a apuntar alguna cosa. No, es que estaba pensando en los espacios y creo que si acotamos espacio, no pondría solo dónde está. Y estaba pensando justo, ya has nombrado, ¿no?, la STERF, y estaba pensando justamente, o sea, qué es lo que está haciendo actualmente como tanto ruido. Y creo que, ¿no?, a lo que apelaba antes, a un cambio. Veníamos del modelo patologizante, el único y hegemónico desde la biomedicina, haber construido un modelo que no es, que es construido por toda la sociedad y en reclamo de un trato digno, respetuoso, y ahora parece ser que podemos entender que ese modelo. Bueno, en uno de los últimos informes que ha hecho el ayuntamiento, parece ser que ese modelo afirmativo, que sería como en oposición al modelo patologizante, haya caducado. Es posible, ¿no? Y si el ataque desde los TER es que no dar atención, no atender a las personas, no ampliar las esperas donde se está transformando la sociedad, donde, ¿no?, lo que hablaba Arnau de que hay colonias porque la población está creciendo, pues entender todas esas, dentro de la ecuación hay otras, ¿no?, otras esferas que habría que mirar justamente. Quiero pensar que ese modelo afirmativo pues habrá que volverlo a revisar y transformar porque la población ha cambiado, porque la categoría género, que para los adolescentes en algún momento era un espacio para repensar y para expresar, ¿no?, la diversidad humana, a lo mejor ahora el tránsito es muchas otras más cosas que lo que era antes. Entonces, quiero pensar que esas esferas no están solo en la universidad y que quizás ese ataque habría que pensarlo en cómo avanzar, en entender qué pasa con las adolescencias, qué pasa con el cuestionamiento y el recorrido vital del género, y eso está atravesando pues en unos sectores un terror y un miedo a que eso no se puede explorar y hay que acabar con lo que había, y en cambio no hay como propuestas de investigación y de pensar entre todos, bueno, que por ahí va un poco de nuevo como la petición a que desde esta mesa. No sé, hay muchos trabajos de investigación desde los máster o los pregrados, y justamente poder avanzar en esa investigación de qué está pasando con las adolescencias y dónde poner el acento, no solo en un modelo que ahora está recibiendo un ataque y una auditoría, porque con los términos que utilizan, de que hay un reclutamiento, ese es el término que se está utilizando, de que estamos utilizando el reclutamiento de las niñas y lavado de cerebro, y entonces es como si cambiamos un poco la visión, es bueno, ¿qué está pasando con los adolescentes? Sí, la población ha cambiado, antes hay un aumento, no solo de menores, hay un aumento, y para mí no debería ser preocupante, sino que realmente a mí me alegra que justamente si las personas transitan antes y se cuestionan el género es porque hay una sociedad más flexible, más abierta y un entorno familiar que permite. Que quizás la primera opción no sea hormonación y transitar al lado opuesto, ese modelo realmente lo deberíamos revisar, posiblemente hay que revisarlo y también como la autocrítica de cómo lo hacíamos antes y qué estamos haciendo ahora. Y que el modelo afirmativo haya caducado, no sé si ha caducado, pero creo que volver atrás en lo que es lo que se está pidiendo, volver a la patologización y poner por delante la psiquiatría para acompañar los procesos, pues yo dudo mucho que eso sea, y lo entiendo también como una violencia, desconocer el momento histórico en el que estamos, desconocer todo el activismo y la lucha de las personas trans para haber construido lo que hay, y pensar que ese modelo no solo es caduco, sino que es abolirlo y volver como a la patologización. Y me parece que tenemos una responsabilidad como sociedad en que ese modelo se creó como sociedad, y por tanto, pues un sector que ahora lo esté atacando, creo que desde la universidad habría algo
desde la investigación, es lo que más se me ocurre que podíamos hacer, ¿no? Sí, parece que sería un camino, ¿no? Porque además estás poniendo sobre la mesa el tema de la infancia, que es un tema en nuestra sociedad especialmente complicado, ¿no? Porque es como un objeto que hay que proteger más que un sujeto de derechos, ¿no? Y entonces todo el mundo utiliza el paradigma de la protección de la infancia para defender cosas que pocas veces tienen que ver con los derechos de la infancia, ¿no? Me llamaba la atención también y me preguntaba si querías ampliar un poquito frente a esos discursos que a veces parece, antes se hablaba de la polarización de discursos, ¿no? Parece, sobre todo por un lado más que por otro seguramente, para ser justos, discursos muy pétreos, con esquemas muy estáticos, esta idea de poder pensar las personas, las sociedades, los colectivos que están formados por personas, como procesos, no como fotos estáticas, ¿no? Y en ese sentido tú estabas hablando de quizá ya estamos haciendo las cosas diferentes de como las hacíamos hace X años y quizás tenemos que seguir replanteándonoslo, ¿no? Mi pregunta sería, ¿nos está pasando que esos discursos que leen tus alumnas en las cuentas de Twitter son tan sencillos que entran muy rápido y nos está costando hablar de la complejidad de la diversidad humana? ¿Podría ser uno eso de los temas que tenemos pendientes? Yo creo que además está con educación así a más pequeños. Sí, de fet, jo, una de les coses que faig professionalment és porto el programa d'Escoles Bressol per la Igualtat i la Diversitat de l'IMEP, de l'Institut Municipal de Barcelona, que consisteix en formar els equips de les Bressol amb perspectiva de gènere. No? I és molt curiós perquè, clar, sempre, ara just el gener comença una nova tanda, però el curs passat, bueno, com a persona transnominària vas amb por de quin efecte hauran tingut aquests discursos i què em trobaré a l'aula, perquè al final no només estàs fent pedagogia, sinó, com bé deies tu, quan el focus de l'atac ets tu, arriba un punt que fer pedagogia doncs, deixa petjada. No? Llavors, amb la meva experiència formant aquests equips, realment va una mica per aquí, és com recollint ara el que anàveu dient per allà, no? Deixar més espai per la incertesa i deixar més espai per simplement acompanyar. És a dir, jo crec que aquests discursos van molt amb la idea de que estem adoctrinant, de que estem dient que s'ha de ser d'una manera, quan precisament, si algú separa un moment i escolta els discursos de l'activisme trans dels últims 15 anys, el que s'ha estat demanant de manera sistemàtica és deixeu-nos explorar, deixeu-nos veure què passa si no encaixem en aquest motlle, no? en aquesta coseta. Llavors, a mi em fa molta gràcia quan ens acusen a les persones trans de perpetuar els estereotips de gènere quan portem batallant contra els estereotips de gènere tota la nostra existència i tota la nostra vida activista i precisament tornar al model que s'està demanant tornar, aquest model que molt bé deies tu, no és només patologitzant, és que la manera en què es mesura si algú és trans o no amb aquest model és amb el test de feminitat i masculinitat que diu com ha de ser una dona i em preguntes com t'agrada la jardineria, t'agrada posar-te vestits, t'agrada maquillar-te, llavors, hola? Com quedem, no? Vull dir que realment quan aprofundim una mica i comencem a estirar els fils, hi ha moltes coses que sí que, com tu has dit, Bea, és un discurs que entra molt bé perquè és molt simple i a priori jo podria estar d'acord també, no? Ostres, clar, és que sí, perpetrar estereotips, no sé què, tal. Però dius, bueno, és que les coses són més complexes, és que el model que hi havia abans ens havia obligat a fer-ho perquè si no, no et podies canviar el DNI, si no t'hormonaves, no et podies canviar el nom. Per tant, era igual si tu et volies hormonar o no, t'havies d'hormonar perquè era el que et permetia fer un canvi de gènere i de nom en la teva documentació, que potser era l'única cosa que volies, no? Llavors, totes aquestes coses que són complexes i que s'han d'abordar i que, evidentment, hi ha molt a parlar aquí, però ens quedem amb unes coses superficials, bàsiques, populistes, per crear alarma social i deixar d'atendre a tot allò que és dissident, perquè això va molt més enllà ja de lo que entenem com a trans. O sigui, estem parlant de dissidència. I per això és molt preocupant, tornant a la universitat, que per mi és un espai
que ha de posar la dissidència al centre i que si en algun lloc s'ha de qüestionar la norma o s'ha qüestionat la norma també històricament o s'ha perpetuat també, però s'ha qüestionat molt, és amb la producció que s'ha fet des de l'acadèmia i des de la universitat, que ha servit també a l'activisme per poder legitimar-se. Uh-huh. Llavors, veure com aquests espais passen a no estar controlats, perquè al final és a tenir una amplificació més gran de veu a aquests discursos, fa por. Fa por perquè vol dir que el que es legitimarà serà precisament aquesta normalització de la dissidència i aquest no, tu tornes a ser una cosa que està fora i que per tant com a molt t'han de tractar com una malaltia o com un tal. No? Llavors jo i recupero amb allò dels equips de l'educació, quan realment això es posa sobre la taula i s'entén que del que estem parlant és d'acompanyar a totes les personetes a ser i anar veient com es construeixen, jo no m'he trobat a cap equip, i toco fusta, ningú que no hagi dit, ostres, sí, més enllà de que en aquest tema jo pensi d'aquesta manera, en aquest altre pensi d'una altra, anem a parlar d'això, No, però al final és, què estem fent? Estem acompanyant, i si a la universitat, que com bé dèieu, és un espai que s'ha caracteritzat perquè arribes de tot el teu procés escolar, on moltes vegades has patit radicalment per no encaixar i arribes a un espai com la universitat que sol ser un espai de florir, no? com les queerlòrnies o com les colònies, d'aquí floreixo, aquí trobo gent que també té experiències similars, que ens podem acompanyar, que ens podem alliberar i de cop i volta jo, per exemple, tot i la bombolleta que deia abans de l'allò, si jo quan vaig entrar ja tenint més edat, venint dedicant-me a aquest tema i tenint com molt conformada la meva identitat, tens una por de com reaccionaran, i està en el grau d'estudis socioculturals de gènere, no em vull imaginar algú que ve d'aquesta trajectòria escolar al grau de, el que sigui, no? De biologia, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Ostres, les pors, tal, llavors crec que la universitat s'ha de posicionar molt com a un espai no hostil i com a un espai d'acompanyament a tot això. I com ho podem fer, això? Quines serien les prioritats per aconseguir teixir aliances dins de la universitat, per fer de la universitat un espai acollidor, no només amb les persones trans o no binàries, no? En qualsevol forma de... diversitat. Sí, sí. Sí. Vols... Tenim idees, sí. Sí. Bueno, passant per coses més administratives, com dèiem al principi, no? Que fer realment més fàcil tot el tema dels noms. Jo sí que enyoro en aquest moment en el que estem que no hi hagi una obligatorietat més gran amb el tema de pronoms o tracte o com li vulguem dir, perquè crec que sobretot la gent que ens parlem en neutre o que no utilitzes el gènere que se't llegiria socialment, no? Gramaticalment, és una negació constant. Llavors, arribar a un espai com aquest i tornar-te'l a trobar, jo sí que penso que això hauria d'estar claríssim. O sigui, són com les primeres passes. Com tu has començat dient, Eni, tot el tema de que determinats discursos... Jo ja no sé si tant assenyalar aquests discursos o posicionar-se clarament la universitat amb un discurs que no és aquest. O sigui, a mi potser em fa sentir més seguretat, i ara sí que parlo com a persona trans no binària, jo, per Arnau, que la universitat tingui un posicionament clar com a entitat, que no pas que assenyali o que digui això no estem d'acord. Que això també és posicionar-se, però vull dir que val, però llavors què opina la universitat? Quin és l'espai? Però un posicionament que va més enllà del que diu el Pla d'Igualtat de l'Autònoma, perquè el Pla d'Igualtat de l'Autònoma sobre el paper és molt clar en aquest tema. Sí, potser parlo d'un posicionament més a nivell, no tant d'un paper, sinó institucional i mediàtic, en tant que és aquest l'espai que està sent colonitzat per els discursos d'odi. Llavors, cal que nosaltres també ocupem aquests espais, perquè si nosaltres no ocupem aquests espais, llavors només hi ha una veu que s'està sentint. I és molt guai el que estàs dient, perquè el poder que té dir a classe el primer dia aquest espai és un espai lliure de transfòbia, homofòbia, racisme i tal, el poder que té dir això com a profe dintre la teva classe no es veu tant aquell primer dia quan ho dius, que fins i tot la majoria d'alumnes diuen, ah, vale, sí, ok.
la universitat, l'autònoma, hippies, jo què sé. El poder ve quan aquella persona, per temes de raça, d'ètnia, de sexualitat, d'identitat de gènere, té un problema i ha de pensar a quin professor vaig a parlar, va a parlar amb aquell professor o aquella professora que ha deixat clar el seu posicionament institucional. I, per tant, aquesta seguretat que tu dius de necessito saber que tenen la meva, que em cobreixen les esquenes, no? És molt poderós i crec que s'hauria de reiterar més vegades com a universitat, però també com a departament, com a facultat, com a professorat individual, no està de més recalcar-ho en un moment on estem veient que les persones trans i no binàries estan rebent un munt de violència política, discursiva, cultural, social. Hòstia, aquell moment de, no, de dir, ei, jo estic aquí i a mi això no et passarà, jo crec que és molt poderós i moltes vegades potser més que l'enfrontament directe, no? Que fins i tot aquest enfrontament directe com echa leña al fuego i fa que certs discursos encara siguin més potents, sinó posicionar-se clarament en contra i en el meu cas, per exemple, del costat del meu alumnat, no? que és el que m'interessa, que se senti bé a la meva aula, bé a l'espai universitari i amb qui sento que tinc una responsabilitat. Sí, un poco recogiendo lo que habéis dicho, me parece que es un poco la línea que tenía que seguir la universidad. Tenía varias capas, ¿no? Pero creo que una importante, ¿no? Como decía Malarnau, quizá no sería directamente enfrentarse con las personas que tienen discursos transodiantes, pero que quizá sí a nivel más por debajo, ¿no? Avisar, etcétera. Pero sobre todo que públicamente la universidad tenga un posicionamiento claro. Es decir, ahora mismo para mí el posicionamiento es un poco ambiguo. Es sí, bueno, sí, en el papel está, y bueno, ya, pero cuando hay unos discursos muy claros en los medios de comunicación y se ve que esa persona es tatatín de la autónoma, ¿qué hace la autónoma? Cualquier empresa diría, esta persona de mi empresa está haciendo un discurso que yo no estoy de acuerdo y haría algo. Entonces, yo lo que creo es que la universidad tiene que posicionarse claramente en qué lugar está. Y eso, para mí, pasa por entender una cosa que creo que no está clara, y es que los derechos de las personas trans y no binarias son derechos humanos. Entonces, muchas veces se piensa que es otra cosa. Entonces, si tú entiendes que estos son derechos humanos al mismo nivel que otros derechos, ni tan solo te planteas que no tienen que incluirse junto con el antirracismo, con el antimachismo, es decir, es algo como de base. Entonces, yo creo que la universidad ahora mismo no lo tiene tan claro o no lo ha dejado claro de forma evidente. Quizás sí, pero le falta dar ese paso. Y eso es importante. Y si realmente eso es tan importante, también tiene que hacer que la gente que trabaja para la universidad tenga una formación en ese ámbito, ¿no? Igual que desde este año las personas que trabajan en educación primaria tienen una obligación de formarse a nivel de género, ¿no? La Generalitat sacó esta normativa. Igual que se está pidiendo al conjunto del Poder Judicial que haga unas formaciones para evitar el sesgo que tienen machista, ¿no? A la hora de interpretar las leyes, ¿por qué no la universidad tendría que pedir que la gente que trabaja no sea transfóbica? Me parece que es como muy claro, ¿no? Entonces, creo que falta ese paso adelante. Y luego, evidentemente, todo lo que sea tejer redes por nuestra parte, plantear investigaciones en estas líneas, intentar que los contenidos que damos en clase tengan este enfoque de género, eso es evidente. Y creo que eso se está haciendo en algunos ámbitos o se está empezando a hacer. Pero esta parte institucional creo que sería un empuje importante y creo que tiene que ver con esta manera de entender los derechos trans como derechos humanos, al fin y al cabo. Bueno, yo en esa línea, en el área de la salud, que la universidad tiene muchas áreas, ¿no? Y creo que la responsabilidad y la, ¿no? Le han dado un vuelco a la coeducación y están poniendo unas etiquetas diferentes con lo de la coeducación, pero yo apelo a que ese discurso de odio y esos discursos académicos generan mucho malestar en las personas y bueno, creo que
tengo que hablar desde donde me toca personalmente, y es como lo que se está pidiendo, revisar el modelo de tránsito, yo creo que es un retroceso de toda la sociedad, y porque justamente el ataque a que sea un modelo solo afirmativo, no es un modelo solo afirmativo, justamente no porque no lo digan los discursos académicos, sino porque avanzamos y nos evolucionamos con la propia sociedad y con las personas que hacen el servicio. Entonces, es un modelo afirmativo, pero multidimensional. Atendemos lo comunitario. O sea, no sé si habéis leído el informe y si sabéis de lo que estamos hablando en puntos concretos, de que las personas vienen y el primer día salen con hormonas. No es así. Hay un modelo comunitario. Las personas vienen con malestar. Hay personas que vienen con la idea muy clara hacia dónde transitar. En los últimos tiempos, cada vez ese lugar es más fijo, ¿no? Hemos entendido todos que la identidad es flexible y se va desplazando, afortunadamente. Entonces, los modelos de atención también han cambiado y tenemos un modelo comunitario. Las personas vienen con la duda y el cuestionamiento, vienen con mucho malestar, evidentemente, porque son trayectos de mucha discriminación y de mucho malestar a lo largo de la vida, y justamente tenemos otro modelo que no es solo el médico, y hay un modelo de terapia grupal. Tenemos grupos de menores, adolescentes, adultos, y un grupo pionero que es un grupo multifamiliar donde vienen las personas en tránsito y su entorno y profesionales. Un profesional que se le hace la cabeza a cuadros cuando la persona le habla de identidad, orientación y identidades no binarias, y estos profesionales también pueden venir al grupo terapéutico. En esos grupos estamos deconstruyendo el adultocentrismo, porque los menores les explican a las familias y a los profesores qué es esta, ¿no?, qué es lo de la orientación, la identidad, la expresión de género, qué es ser no binario, y estamos rompiendo con tanto el adultocentrismo como con la posición de poder de... En el comité de ética se está planteando mucho de que cuando un menor puede elegir, ¿no? Cuando es adulto una persona para elegir que puede pasar por hormonas o no. Y realmente la discusión no es esa, es ampliar y acompañar la incertidumbre desde, ¿no?, una acogida también creo que amorosa y respetuosa, de acompañar a esa persona en esa incertidumbre. Y eso es muy difícil para las familias, para los profesionales, pero creo que hay que apuntar también a ese acompañamiento más amplio, que no es solo como el malestar se calma con hormonas. Quizás hubo un momento histórico en que era así, pero que hemos avanzado y nos hemos dado la oportunidad de entender ¿no?, esta incertidumbre en la que la adolescencia ahora se está moviendo. Creo que es algo que estamos aprendiendo entre todos. És que, bueno, ahir estàvem parlant de si alguna cosa no s'entenia, després hi haurà, o d'aquí ja, no? Ja. Bueno, entrem en un moment de preguntes, no? Però la Diana està parlant d'un informe que ha sortit sobre unes dades de trànsit que s'ha fet des de feministes.cat i que ha sentat com a alarma social pels resultats d'aquest informe, però amb les mateixes dades també fa un parell de mesos el Miquel Missé, activista trans, va analitzar els resultats i a més es van preocupar per parlar amb famílies, amb professionals de trànsit i amb adolescents i de fer focus group, no? o sigui, amb metodologia científica de l'antropologia i la sociologia, parlar i saber què. I Si teniu oportunitat d'anar a veure el comentari dels resultats, perquè l'estan presentant a diferents llocs, us ho aconsello, perquè a mi la idea que se'm va quedar gravada és aquesta idea de la pressa, no? De que quan parlaves amb els adolescents et deien, és que la meva família i els dels serveis mèdics o dels serveis tipus trànsit m'estan ficant pressa amb què em decideixi. I llavors parlaves amb les famílies i deien, és que els adolescents i els dels serveis mèdics ens foten pressa perquè ens posem al dia, i parlaves amb trànsit i amb altres serveis i deien, és que los adolescentes i les famílies tenen mucha prisa. Llavors tothom percebia que els altres tenien molta pressa i tothom demanava més calma. I llavors aquests discursos que estan parlant ara, no?, i que analitzen aquestes dades amb en momento de terror y de pánico, del aumento y la excepcionalidad y el sensacionalismo y las mujeres trans que violan y se meten en una cárcel a violar, o las que entran en el lavabo para abusar de tal, o sigui, buscant aquest moment sensacionalista, excepcional,
completament bizarro, a mi el que em fa pensar és que aquestes persones necessitarien conèixer a més gent trans a la seva vida, parlar amb més gent trans i veure aquestes realitats que no només no són tan extremes, sinó que a més són molt més fàcils d'empatitzar i d'entendre quines són aquestes lluites. I per tant, com que demanar calma i no tenir pressa i no voler entendre-ho tot així i no voler separar-ho tot en dos cantons, em sembla una postura força prudent amb aquests temes. Gràcies. Si us sembla, obrim la conversa a la sala, a qualsevol persona que tingui alguna cosa a dir, a aportar, a comentar, alguna idea per seguir pensant com fem de la UAB un espai més segur, més inclusiu per tota la diversitat. O qualsevol pregunta, vale alguna todo, cosa vale que... Todo. No vale todo. Allà hi ha una mà. Sí. Jo crec que sí. Sí. Espera, a veure. Ah, no, això no es mou. No. No se pot tocar. Sí. Sí, projecta la veu. Projecta. Que una d'elles és el del canvi de nom, per exemple. Està molt bé que hi hagi recurs i sí que funciona, però jo he vist molts cops que no funciona. A mi m'ha sentit molt de greu perquè jo entrant al campus virtual i mirant els participants, he vist 10 nens acompanyant. Clar, m'ha sentit fatal, perquè no els he de saber. Si han canviat el nom és per algun motiu. També a vegades que les notes no canvien, hi ha una classe que sigui el nom i l'altra no, i bueno, hi ha uns quadres, professors que després es neguen, fins que no està oficialment apuntat. Hi ha un que la universitat hauria de desplegar-se. I també de la facultat, crec que s'hauria de controlar molt més, perquè no pot ser que jo estigui en el serís del professorat i sigui un país segur, no ho diria, i més allà d'altres, perquè no tingui el col·lectiu. I en un dels usos del professor es vegi petllats discursos d'odi en contra del llenguatge inclusiu, per exemple, com algú que l'utilitza, i que estigui allà en mig curs, que després potser no saben gaire, i a mi, per exemple, m'has preguntat individualment i hem tingut converses i molt interessants, però clar, després la professora que tenia tots aquests cursos continuarà amb això, que no em dirà res. Crec, no sé, que s'ha de fer ja algú perquè era que tenia algú. És complicat. I ja està. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Bueno, jo quería lanzarle casi una pregunta a Judith, que está aquí, y que agradezco mucho que esté aquí, porque realmente Judith tendría que estar en lugar que yo en este espacio, pero sí, quería como darte la voz, que nos… ¿tú cómo sientes a nivel, como si es un espacio muy diferente la universidad y los discursos que desde la universidad, cómo está afectando en general al colectivo, digamos, que no está en la universidad? O sea, ¿cómo articular estos dos, este momento, yo creo que de crisis, pero no terrorífico y de miedo, sino para crear alianzas y hacer, no sé? Agradezco mucho que estés aquí, Judith. Bueno, puedes no contestar. Si no quieres, puedes no contestar. Des de la perspectiva de les zones trans, d'acord? Esgota, cansa moltíssim. I com ha dit Marrarnau, fer pedagogia esgota personalment. Això, aquesta història de la llei trans, ja fa 6-7 anys que dura i estem acotades, realment. Com es viu? Es viu amb molta tristesa. Especialment perquè les zones trans, si tenim alguna casa, es diu feminisme. Perquè si no tenim feminisme només tenim dos nínxols, i això ho dic sempre. O bé el camp del Barça, o bé el Paral·lel. O bé ens dediquem a la prostitució, o bé ens dediquem a l'espectacle.
el moviment que ens empodera, empodera els cossos, ens empodera per conquerir l'espai, que s'anomena feminisme. Si el feminisme es fa servir per justament per atacar-nos, què ens queda? No tenim casa. I després tornem al que teníem fa 40 anys. No tant, 20 anys. Per tant, es veu molta tristesa. I davant d'això, doncs, no sé, orgull trans, fúria trans, és que, jo què sé, i no només això, també fúria i orgull de tothom, perquè si les persones trans som lliures, també ho són la resta de gent. Si la meva vida és possible, la vida de molta altra gent també ho serà. Llavors, en aquest sentit, no només els drets trans són drets humans, sinó que els drets humans són drets trans. O sigui, la cosa va en doble sentit. Suerte que le has lanzado la pregunta. Sí, es que realmente cuando estábamos armando esta mesa pensamos que Judith tendría que estar aquí, pero bueno, también está. Está en espíritu. Sí. A veces personalmente siento que nos quitan la voz, tanto emocionalmente como particularmente. Creo que hablo con vosotros, como que son personas que, no sé, que no se han acercado a conocer a personas trans, a personas no binarias, no se han estudiado o no se han informado y hablan con nosotros, sin conocernos, pero con nuestra experiencia, y dictan nuestra vida sin preguntarnos. Eso molesta, que nos quiten la voz, ¿no? De decir, ¿no? Que hablen por nosotros. Puedes hablar un poquito más alto y después aquí. Ahora tú busco. Ahora busco el título. ¿Tenía una pregunta o sí. Adolescencia trans en tiempos de incerteza, creo. El estudio. Sí. Creo que se llama así. Sí, totalment d'acord, i el guai d'aquest informe és que vam parlar amb moltes personetes trans, a més adolescents, que està molt guai perquè d'això va. Es diu Adolescències trans, acompanyar l'exploració de gènere en temps d'incertesa. I si no està el PDF penjat, estarà en breu perquè l'estan presentant ara i és un, o sigui, està finançat per l'Ajuntament, per tant el faran públic segur. Hi havia una companya que una companyera que pregunta és ordenar o banda d'informació
¿Quién dará la formación? ¿El hombre gay cis blanco o personas trans? Porque yo creo que es hora de que quien hable con las personas trans sean las personas trans. Yo estoy cansada de que siempre que ha dado algo de información sea un hombre gay cis, que puede también haber un homofóbico, pero quien realmente sabe que vive una persona trans es la persona trans. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo asistí a una formación de género y la persona que me la dio era una persona trans. Entonces, quiero pensar, bueno, quiero pensar no, es decir, sé que la autónoma en ese sentido sí que lo hace bien. Es decir, la formación que hace creo que están bien pensadas, que están articuladas, el problema es que no son obligatorias. Y creo que ahí es lo que pasa, ¿no? Lo que ya habéis ido comentando, que va la gente que ya le interesa el tema. Entonces, lo que sería fundamental es que estas formaciones fueran continuadas y que fueran obligatorias, sencillamente, porque si no es más fácil que ese tipo de discursos se reproduzcan o que no sepas cómo tratar a las personas trans y no binarias. Y son, puede ser una formación muy sencilla. O sea, nosotros hacemos formaciones desde el activismo de una hora, hora y media y la gente sale con la cabeza así, pero con muchas preguntas, pero también sabiendo cómo tratar a la gente trans de una forma muy sencilla. Entonces, creo que no es algo muy complejo de hacer, pero estamos con lo de siempre. Bajo mi punto de vista, falta un paso adelante firme desde la universidad en sí. Estic d'acord, però volia fer un matís perquè crec que és important. Per mi no és, i jo reivindico també que donin aquestes formacions persones trans, però no perquè pensi que un home cis gay no la pugui donar i la pugui donar fantàsticament, sinó perquè crec que mentre estiguem en un moment social on les persones trans tenen el panorama que tenen i a la vista estan les estadístiques a nivell laboral i on no hi ha espais, o sigui, no abunden els espais on les persones trans puguin estar, almenys aquests espais crec que se'ls ha de donar i que això també és fer activisme, fer que siguin les persones a qui travessa, qui donin aquestes formacions. No? I fins que no arribem a un punt on això no calgui, quan arribem, llavors aquestes formacions jo crec que sí que les podrà donar qualsevol persona, però no hi som. Llavors crec que és molt important això que dius. No? Absolutamente. Tengo otra pregunta que me gusta que hay y es ¿hasta cuándo la UAB permitirá que Juana Gallego, básicamente porque está sigue utilizando las siglas de la UAB si las compras de la UAB no ha hecho ningún consumismo a raíz de eso? O sea, se sigue utilizando cuando se pone cada una charla, profesora expulsada para la UAB. ¿Hasta cuándo? Es lo que me dirá antes, ¿no? Me parece que las personas de esta mesa no te lo van a... Claro, es que esa pregunta habría que hacerla... De hecho, las personas de esta mesa también estamos haciendo esta misma pregunta que estás haciendo tú. Nos hacemos, ¿no?, esa pregunta de cómo se puede utilizar, además creo que ha salido en algún momento, ¿no?, el titulito de profesora de la UAB para publicar según qué cosas en medios públicos, ¿no? Es realmente... A mí me parece un tema preocupante, no sé qué opina la mesa, ¿no? Sí, sí, mucho. ¿Y tenías una más? Creo que es algo que a lo mejor cuando estoy de acuerdo que se esté utilizando la pregunta de hombre y mujer, bueno, la pregunta que todavía se ha dicho que es un hombre que es una mujer, cambiarla por la WC o directamente la palabra de Davos y eliminar la figura. Yo solo tengo un comentario y es... que no acabo de entender por qué algunas facultades tienen labos inclusivos y otros no. Porque, claro, yo me movía por esta facultad y pensaba, ¡buah! O sea, cada día que tengo que ir al lavabo, pues es un poco, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Depende en cuál me meta, ¿podré violentar a gente? ¿Podré padecer yo violencia? Entonces voy al del departamento y ya está. Pero en otras facultades he visto que no es así. Entonces no acabo de entender... ¿cuál es el criterio? Supongo que tendría que ser un criterio unitario, porque ¿por qué personas de una facultad pueden tener labios inclusivos y nosotros aquí en Letras no podemos tenerlos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo. Ahí el posicionamiento tiene que ser muy claro por parte de la universidad y hacer ese cambio. Me parece que hay un estudio desde el observatorio hace poco que se hizo sobre el tema de los lavabos. No sé cómo está, pero me parece que
tiene que hacerse algo con cierta rapidez, porque no podemos estar constantemente esperando a que los lavabos sean un problema. Incluso en otras universidades se hizo el... Bueno, lo hicieron los estudiantes, fue parte del alumnado, pero la universidad lo toleró durante más de un año y no pasó nada, funcionó bien. Habían lavabos de hombres, de mujeres y lavabos con un símbolo, ¿no?, como inclusivo para quien los quisiera utilizar, y de repente en cierto momento desaparecieron, la universidad los hizo desaparecer. Y, o sea que incluso cuando se hace la de esto también se puede volver atrás. Entonces yo también estoy con Eni que hace falta un poco una apuesta más sólida y más clara para todes y en todas las facultades. Totalmente. Y bueno, repetir lo de la investigación. Es que creo que si desde aquí se están haciendo informes con el sello UAB y son informes, ¿no?, con estadísticas y con tiempo dedicado a hacer ese tipo de investigación, pues tienen que haber otras. Yo creo mucho que ahora lo que tenemos que hacer es investigación y contradiscurso y bueno, y datos que no sean solo empíricos y, ¿no?, y la rigurosidad de la ciencia, sino pues otros estudios. De hecho, en el doctorado en el que estamos, yo creo que la mayoría de trabajos, ¿no?, Margot y Enrico, la mayoría de trabajos son como de narrativas mucho más inclusivas y, sin embargo, pues no sé, se quedan ahí en los cajones o no sé qué hacemos con ellos, pero creo que la alianza con la investigación es muy necesaria. Por allá había una palabra. Es como hay discriminación dentro del colectivo trans. Yo soy más mujer que tú porque se parece a lo que viene a ser una mujer dentro de la normativa. Yo, pues, me parece más a lo que viene a ser una mujer cis. Entonces, también he visto esta discriminación entre mujeres trans y me parece interesante. Me parece que también pasa en la comunidad LGBT, que siempre se trata más de que es más hetero, más. Per mi això és el mateix que hi ha dones masclistes. Vull dir, al final el sistema ens atravessa tothom. Les persones trans, sí, potser podem haver de construir determinades coses en el camí, però també potser no. Potser les hem reforçat, però com qualsevol persona, independentment de quines identitats li atravessin. O sigui, jo crec que hi ha dones masclistes, hi ha persones trans transfobes, i hi ha persones lesbianes i gais homòfobes, perquè al final ens estan entrenant per ser això. Lo raro és allunyar-te, no?, i qüestionar-ho. Però sí, vull dir, és interessant, però crec que no és sorprenent, perquè al final és igual de sorprenent que la resta. No? I tu també tenies. Yo personalmente a veces me siento alienada como persona. O sea, no se me trata como una persona con derechos humanos, ¿no? Se me trata como un estudio, como algo que estudiar, algo que, ¿no? Mm. ¿En las aulas, en el contexto universidad, estás hablando? No, más investigación. Como que no somos personas, sino somos algo que estudiar, ¿no? Algo que entender, algo que analizar, ¿no? Como que hemos dejado en esa parte más humanitaria, más humana, ¿no? De que somos personas, no somos algo que analizar, algo que tenemos que experimentar, o, ¿no? Pero si esta alienación que podemos sentir a lo mejor. Y piensa que tenemos que proteger, o sea, las que trabajamos con adolescentes, a veces hay que protegerles de la cantidad de estudios sin sentido que se quieren hacer y que solo, que lo único que quieren es utilizar nuestra base de datos de alguna manera y acceder a estos adolescentes para estudios en los que luego no se les da ningún tipo de voz, no se les explican los resultados y no revierten en absoluto en la comunidad trans. Entonces, también como educadores estamos teniendo que proteger a estas personitas. Yo hablo sobre todo de adolescentes porque es con quien trabajo más directamente, porque ni todos los estudios son buenos, ni todos los estudios son útiles. Y aquí también hay gente que se está intentando aprovechar de esto para publicar y sacar su carrera adelante sin tener un interés genuino en que esto revierta en la propia comunidad.
Entonces, sí, sobre saturación y sobre exposición y sobre estudio de las personas trans y no binarias, absolutamente de acuerdo. Y más en este momento, ¿no? En el que está como... Personas adultas también. Personas adultas también, estamos seguro. Ya. Sí, sí, sí. Un comentario. No autocentrista, bueno, tiene que ser investigaciones también decoloniales, ¿no? Donde las personas con las que se trabaja y la perspectiva investigativa también tiene que ser, bueno, humanitaria, ¿no? Es una. Gracias. Perdona. En la línea de lo que plantea me parece importante la investigación, pero tener mucha conciencia de cambiar el modelo de ciencia, porque todavía es un modelo hegemónico que se construye como neutro, que se construye como objetivo, y cuando la neutralidad, la objetividad, lo único que está enmascarando es la posición de poder y aboliendo el diálogo, ¿vale?, entre posturas diferentes. Entonces me parece que todavía en la universidad hay, desde los años 80 y antes, críticos de que la ciencia hegemónica es androcéntrica, es colonial, etcétera, pero todavía esto no está presente. Y esto es lo que hace que mucha gente se sienta objeto y no sujeto, porque no hay voz, ¿no? Solo tiene la voz, tiene un objetivo que esconde su posición de poder. Sí, tan va el momento promo. Anuncio. No, és un curs, o sigui, a la Pompeu estan, van fer el minor d'estudis de gènere, aquí tenim un grau sencer, allà van fer un minor de 30 crèdits, i quan estaven buscant assignatures de diferents plans d'estudi per fer el minor, es van adonar que no hi havia ni una sola assignatura dedicada a la diversitat sexual i de gènere, que tenien coses, doncs, alguna cosa de feminismes, de gènere, de tal, però tema sexualitat no estava, no? I em van oferir fer una assignatura d'un crèdit que forma part del minor, i aquesta assignatura, que es va pensar com una cosa molt Pompeu per la gent que fa el minor, ha resultat ser un espai on ve gent de tot arreu, universitària i no universitària. Hem tingut directores d'educació i gènere aquí a l'Autònoma i a gent que acabava de fer la SELE, i és un curs, doncs, res, són 20 hores de classe i està obert a tothom. Es fa normalment del març al maig. I llavors, com a segona part d'aquest curs, qui vol i qui li ve de gust, doncs ens anarem de colònies un cap de setmana després. O sigui, ara les d'aquest any seran al maig segurament, i l'any passat, bueno, aquest any hem fet les primeres, i la veritat és que ens vam adonar de la falta que ens feia com a adults també, no sé, plorar les nostres adolescències queer, que no van tenir el que tenen avui en dia les adolescències, no? A mi una de les coses que m'impacta molt treballant amb adolescents ara, quan vaig a aquestes colònies, el primer any tornes a casa plorant perquè dius, jo no vaig tenir això, i és molt dur acceptar que ja no ho tindràs, que tinc 40 tacos, que ja no en tornaré a tenir 16, però sobretot no en tindré 16 rodejat d'altres monstruïtors queer com jo, no? I, no sé, portar això també a l'edat adulta, doncs, va ser molt, molt alliberador. I això és. Se'ns està fent una mica tard, però si hi ha algun comentari, pregunta, alguna cosa, alguna persona que vulgui dir el que sigui, és el moment. Aún cabe. Aún cabe. Cabe uno más. Última oportunidad. ¿No? Sí, endavant. Jo estic fent el meu treball de final de grau sobre la falta de contingut feminista dins de l'educació social. I em fa molta il·lusió que la universitat s'ha posicionat realment, no? I m'agradaria preguntar-vos què creieu, o sigui, quines implicacions tindria aquesta posició, no? Molt ferma cap a un lloc feminista o transfeminista o un altre, per l'alumnat i el professorat i per l'universitat.
vol contestar. Yo doy mi opinión. O sea, yo creo, personalmente creo que sería sobre todo importante para la comunidad trans y no binaria, para sentirse acogida. Es decir, para sentir que tú estás haciendo o docencia o formándote en un espacio en el que por lo menos hay un compromiso de acoger, de entender, de potenciar y, si hace falta, de denunciar actitudes que no respeten todo esto. Entonces, creo que sería muy importante, sobre todo de cara a todas estas personas. Y luego también sería importante de cara a las pocas personas que están teniendo discursos transodiantes, un toque de atención de decir, cuidado, ¿vale? Aunque todo el mundo sabemos que las personas con plaza fija la tienen para toda la vida, ¿no? Pero, aún así, creo que es interesante que la universidad tome esa posición. Yo también doy clases en la UOC y la experiencia que yo tengo desde la parte de igualdad de la UOC es que lo tienen bastante más claro. Entonces, tienen una posición muy clara en esta línea, llevan tiempo trabajando y llevan tiempo intentando gestionar determinados discursos en la UOC. Entonces, me parece que en eso no sé si van más avanzadas que la autónoma, pero sí que están gestionando este tipo de situaciones y están teniendo pasos bastante firmes en este aspecto. Y la acogida por parte del profesorado es buenísima. En el momento en el que al profesorado le planteas utilizar lenguaje inclusivo en todos los mails dirigidos al estudiantado, fantástico. En el momento en el que tú planteas al estudiantado contenidos queer en asignaturas que no son especialmente de este ámbito, les encanta. Y entonces creo que se están dando pasos muy importantes y de acogida muy buena, con lo cual puede ser un aviso de que aquí puede ser algo parecido. Si el posicionamiento es firme, la respuesta probablemente será mayoritariamente buena, creo yo. Sí, pero no, yo he hecho formación para profesores en la UOC también y hay una parte de perspectiva de género que además ahora la están haciendo obligatoria. O sea, esto sí que sé y me consta que está pasando. Yo no sé si todo el mundo está tan contento de recibir esos contenidos como tú has dicho. Me gusta escucharlo, no lo sé. Pero yo quería añadir la reflexión también de quién es la universidad, ¿no? Es que la universidad tiene que hacer, la universidad soy yo. En el momento que yo soy profesor asociado de esta universidad, yo soy la universidad. Entonces, creo que también hay que potenciar entre compañeras dentro del departamento, dar recursos, hablar de estos temas, abrirlos, y no, que no sea como algo que solo aprendo en una formación que a lo mejor me obligan, a lo mejor no, sino hay mucha gente que le gustaría hacer más y que no se atreve porque no sabe. Es que no sé, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo cambio mi plan docente? ¿Y dónde lo incluyo? Pero es que yo doy matemáticas, ¿cómo puedo incluir la perspectiva de género, ¿no? Y en mi experiencia, cuando hablas con este profesorado, hay una gran parte de este profesorado que tiene ganas de hacerlo y simplemente no se ha dado cuenta de que no vendrá nadie a decirte cómo hacerlo. Que si tú eres experta en educación social, este campo, estoy convencido de que vas a poder encontrar maneras de incluir esta perspectiva en tu especialidad si las buscas. Entonces, también depende el cambio de nosotros, no solo de este ente, ¿no? De la universidad tiene que, bueno, y nosotros tenemos que también. Entonces, creo que el cambio también se tiene que dar desde dentro. Si us sembla bé, amb aquesta invitació a repensar-nos nosaltres mateixes com agents de canvi, no? I de, perquè al final és veritat que la UAB la fem les persones de la UAB, o sigui que totes tenim, i tots tenim la nostra parcel·leta de, no sé si de responsabilitat, però almenys sí de possibilitat d'exercir alguna pressió hacia el canvi o d'implementar pràctiques diferents, no? Pues si os parece bien, con esa invitación y con el agradecimiento a las personas que habéis estado en la mesa, muchas gracias por vuestras reflexiones y por estar aquí. Y muchas gracias también a las personas que nos habéis acompañado en esta que esperamos que sea la primera de otras acciones que se nos ocurran para seguir tejiendo redes y seguir transformando nuestro entorno. Gracias.